Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nos entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, y
Porque es grande el Señor, tu digno
El apóstol Santiago, hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Thank you.
Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres, para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, a Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, nos del mal. Tu Señor, que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, por intercesión de Santa Teresa de Calcuta, Virgen, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística que diariamente se aplica por bienhechores vivos y difuntos de la Basílica, la misa capitular, la cual participan todos los sacerdotes que trabajan aquí en el santuario, los canónigos, los capellanes de coro, y en donde se va pidiendo por las intenciones que se han mandado decir aquí en la Basílica. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo.
Concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, ¿es vos común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe? Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse, pues, ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Conduceme, Señor, por tu camino santo. Conduceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que la maldad pudiera agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Conduceme, Señor, por tu camino santo. El malhechor detestas y destruye, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Conduceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Conduceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. En la comunidad de Corinto se había introducido un hombre que pues estaba en una situación de inmoralidad muy fuerte. Y entonces San Pablo, a través de esta carta y de este texto que hemos escuchado, busca poner remedio a esa situación. Y esto por dos razones. Primero, porque la levadura hace fermentar toda la masa, como dice el texto. Entonces, un mal ejemplo, una situación irregular y adversa de pecado, genera confusión y contamina a la comunidad. Y el segundo objetivo de San Pablo es que este hombre, separado de la comunidad, porque lo que viene aquí pues es una excomunión, o sea, un poner fuera de la comunidad cristiana a esa persona, pero San Pablo ordena que así se haga para que esta persona recapacite, reflexione, deje de hacer el mal, vuelva a Dios. Y aquí dice claramente el texto: para que su espíritu se salve en el día del Señor. Vemos con este ejemplo cómo también en las primeras comunidades cristianas, así como había grandes santos y grandes hombres y mujeres que afrontaban los riesgos de ser cristiano y enfrentaban la persecución con valentía, también había casos de inmoralidad. Pero lo importante es que San Pablo busca corregir la situación, o sea, no se queda sin hacer nada y que las cosas vayan corriendo, sino él busca poner un remedio. Y este texto es importante, por ejemplo, para los pastores que cuando están al frente de una comunidad cristiana y ven alguna cosa negativa, pues
no nada más deben buscar el quedar bien, sino antes que nada quedar bien con Dios, no tanto con los hombres, y deben poner remedio a esa situación adversa. O los que están de jefes en un trabajo y ven que alguien no está cumpliendo su responsabilidad, y si, pues deben de amonestarlo y decirle y animarlo a que pues empiece a trabajar mejor. Pero si la persona se obstina en su pereza o en no querer pues seguir adelante con lo que se le encomienda, bueno, pues hay que poner un remedio. Y esto por el bien de la empresa, de la fábrica, etcétera, y no movido, como a veces desgraciadamente se da, por rencores, envidias, cuestiones personales. Por último, también este texto puede servir a los padres de familia para que cuando vean que sus hijos no andan por buen camino, realmente hagan hasta lo imposible para sacarlos adelante, no dejen de luchar por ellos, porque a veces un remedio oportuno cambia la situación, y si no se pone ese remedio oportuno, entonces las cosas se van poniendo cada vez más difíciles y después no se puede solucionar la situación. En el Evangelio de San Lucas vemos, por una parte, la actitud de los escribas y fariseos, que estaban obsesionados por el cumplimiento del sábado, el sábado que en un inicio era un día para descansar y para dedicarlo al Señor. Pero luego, con el correr del tiempo, se fueron introduciendo normas, preceptos en torno al sábado, de tal manera que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos así observantes, pues hasta tenían contados los pasos que podían caminar el día del sábado, una cosa realmente obsesiva. Y por eso nada más estaban viendo a ver si Jesús hacía algo, alguna curación en sábado, para poder acusarlo. Mientras que tenemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que para Él lo principal es el hombre concreto, y no tanto la maraña de leyes y preceptos que se tenían en ese entonces. Él hace a un lado todas estas cosas y se centra en la persona. Así como para retarlos, les dice: bueno, ponte en el medio, le dice al hombre que tenía la mano paralizada. Y luego les hace una pregunta que dice: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? ¿Y qué hicieron los fariseos? No respondieron. Estaban obstinados en su posición. Si hubieran respondido de acuerdo con lo que Jesús preguntaba, pues hubiera sido un claudicar en su mentalidad, en su manera de ver la vida. Entonces optan ellos por el silencio. Pero nuestro Señor, para mostrar claramente su actitud de amor hacia la persona que está sufriendo, hacia la persona necesitada, realiza este milagro. Y en lugar los fariseos de pues admirarse y glorificar a Dios por una curación, que es la actitud normal que se debía
tener ante situaciones así, ante una curación extraordinaria, ellos se quedan con una furia, un coraje y dispuestos ya a buscar la muerte de Jesús. O sea, se cierran, no ven los signos de los tiempos, no ven esa invitación que Dios les hace a través de Jesucristo, de una curación, de una nueva vida, de algo distinto, de una manera de ver la ley que siempre para el bien del ser humano y no para quedar esclavizado en la ley por la ley. Pues bien, la Santísima Virgen María de Guadalupe también se interesa claramente por el ser humano concreto. Y si nosotros somos devotos y amamos a la Virgen de Guadalupe, también tenemos que tener esas mismas actitudes. Ella lo realizó, por ejemplo, en el acontecimiento guadalupano, cuando realiza la curación de Juan Bernardino. Por su intercesión, Dios cura a Juan Bernardino. Y esto lo ha seguido haciendo a través del tiempo. Notables milagros que Dios ha realizado gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe a lo largo del tiempo. Ya en los primeros escritos sobre María de Guadalupe en el Nican Motecpana viene la lista, por ejemplo, de los milagros que en ese momento, a principios del siglo XVII, ya había realizado Dios por intercesión de la Virgen. Y esto se ha multiplicado a lo largo del tiempo. Y todo aquel que recibe una gracia especial de Dios por la intercesión de la Santísima Virgen, no debe de quedarse igual, sino que esto debe de ser una motivación para, en primer lugar, hacer lo que la Virgen de Guadalupe quiere, que nos acerquemos a Jesucristo, que vayamos a Jesucristo, que le hagamos caso a Jesucristo, que lo amemos, que vivamos una vida como Él pide, que participemos en la vida comunitaria de la parroquia, de la comunidad a la cual pertenecemos. Y por otra parte, todas estas gracias y favores especiales que la Virgen otorga con su intercesión nos deben llevar también a tener esa misma actitud que tiene ella para con todos nosotros, de interés por la persona, de buscar siempre ayudar, sobre todo al que sufre, al necesitado, al pobre, al que está en una situación donde no sabe para dónde dirigirse, donde no sabe cómo encontrar la salida de sus problemas. Hoy celebramos a la Madre Teresa de Calcuta. Es la primera vez que la Iglesia la celebra como santa. Ayer fue canonizada, que su ejemplo de esa caridad extraordinaria, maravillosa, y de esa vida espiritual tan profunda, que era lo que la motivaba a toda esa vida de caridad, nos ayude también a cada uno de nosotros. De pie. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos,
Concédenos, Señor, tu Espíritu, por la Iglesia, para que el Señor la guarde. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios nos dé un día feliz. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Alabamos, Padre Santo, porque hiciste todas las cosas, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con ellos, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal, de los presbíteros y de los diáconos, de quienes te ofrecen este santo sacrificio y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente por Alberto Aguilera, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los santos, especialmente el humilde San Juan Diego, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, ten piedad.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los queremos invitar. Dentro de una semana, prácticamente es el día 12 de este mes, de septiembre, y tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como todos los días 12. A las 7 de la noche los esperamos aquí en la explanada del Bautisterio, para que inviten a familiares y amigos al Rosario. Y la segunda invitación es a saber más de la Virgen Santísima de Guadalupe en un curso básico que se va a tener en Capuchinas. Comenzamos este miércoles, pasado mañana, a las de 5 a 7 de la tarde-noche, de 5 a 7, va a ser septiembre, octubre,
noviembre. Solamente los miércoles de 5 a 7 en Capuchinas. Más información están en los aviseros. Gracias. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.